Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo estoy feliz de estar otro video con ustedes. El día de hoy les traigo un video con algunos tips y consejos si tu propósito es mantenerte saludable en estas festividades. Como ya hemos aprendido en este canal, hablar de salud no solamente es de alimentación, sino tener una armonía en situación sentimental, emocional y también en la alimentación. Así que si tú quieres mantenerte en equilibrio para estas festividades, quédate viendo este video. Y el primer gran consejo creo que sería mantente activo. Ya saben que lo recomendable es practicar alguna actividad 30 minutos al día, ya sea caminar, bailar, correr o hacer alguna actividad que a ti te guste mucho. Y bueno, esto nos va a ayudar a tener nuestro peso en equilibrio, pero también te ayuda emocionalmente porque cuando haces ejercicio ya saben que nos sentimos súper bien, nos sentimos relajados, como de buen humor. Entonces, así que es muy importante seguir manteniéndote activo. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí. Y es que muchas personas no pueden hacer actividad física con la frecuencia que lo hacen en esas festividades porque salen de vacaciones, porque tienen muchos compromisos, porque hay muchos preparativos. No te perturbes si esto pasa. Recuerda que todo es un balance y no hay que llegar a los excesos de traumarnos. Recuerda que es una temporada y después puedes regresar con regularidad como lo hacías antes. El siguiente consejo lo considero bastantito importante porque cuando decimos festividades decembrinas nos debrayamos, nos soltamos, comemos muchísimo, tomamos muchísimo y recuerda, tenemos que tener súper en claro que las fiestas, las celebraciones, la comida es algo que está durante todo el año. Así que yo te aconsejaría que hicieras como un plan de tus eventos sociales que tienes, por ejemplo, cuántas posadas, cuántas reuniones para prepararnos para la Navidad, etcétera, 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 y que elijas algún par de festividades en donde de verdad te vas a dar el lujo de soltarte, comer rico, tomar y hacer lo que tú quieras sin remordimiento. Por ejemplo, en este año yo me voy a regalar 3 fechas, que es una posada, el día de Navidad y Año Nuevo. Así que en esas fechas yo sé que no me voy a preocupar, voy a comer súper rico, voy a disfrutar súper rico, pero en mis demás compromisos sociales que tenga durante este mes voy a tratar de cuidarme un poquito más. Ok, el siguiente punto. Yo elegí cuáles festividades me voy a debrayar y me voy a soltar y voy a disfrutar y comer y tomar. Pero, ¿qué pasa con las otras festividades? ¿Qué pasa con los otros eventos a los cuales voy a asistir? ¿Cómo me voy a mantener saludable durante esas festividades? Bueno, hay algunos truquitos o cositas que puedes hacer. Por ejemplo, el más importante es cuidado con el alcohol. Ya se los he dicho muchísimo. Pero más o menos una bebida de cualquier tipo de alcohol sin mezclador, es decir, sin soda ni nada de eso, es más o menos el equivalente a una tortilla. Ahora imagínate cuando le agregas algún mezclador como soda o algo así, estás consumiendo calorías puras. Entonces probablemente en las otras reuniones que no elegiste, pues puedes tal vez tomarte una o dos bebidas. Puedes tratar de comer antes de ir a la fiesta, por ejemplo, una buena ensalada, una muy buena comida, así cuando vayas a la reunión o fiesta ya no vas a tener el mismo apetito y vas a comer en cantidades más chiquitas, que ese es otro tip. Podemos comer y podemos comer tal vez de todo, pero cuidando perfectamente las porciones y sirviéndote probablemente la mitad de lo que consumirías regularmente. Así estás consumiendo, estás comiendo, pero es una cantidad mucho más reducida. Otro truco que funcionaría muy bien es que llevaras algún platillo o alguna botana saludable. Entonces, durante la reunión o fiesta puedes estar consumiendo en mayor cantidad que los otros platillos o botanas el que tú llevaste y bueno, ya estás como agregándole más saludable que no saludable. También se me ocurre que, por ejemplo, si el día viernes tengo una posada y el día de hoy es lunes, durante la semana puedo cuidarme y comer cosas mucho más saludables para que cuando llegue el día viernes pueda disfrutar un poquito más, no me sienta tan culpable. Es totalmente respetable y aceptable disfrutar estas fiestas y reuniones, pero eso no quiere decir que nos vamos a agarrar el Guadalupe Reyes y todos los días vamos a comer y tomar en exceso. Así que creo que nos podemos cuidar esos días libres que no tenemos eventos sociales, para que cuando lleguen esos eventos especiales podamos disfrutar sin culpabilidad. Otra cosa que te aconsejo muchísimo es
es estas festividades, enfócate en las personas. Muchas veces enfocamos estas festividades como Navidad, posadas, igual a comida. Entonces trata de enfocarte en lo que realmente es el propósito, en lo que realmente es importante, que son las personas que queremos, que nos llevamos súper bien, que probablemente hace mucho que no vemos y nos estamos reuniendo para platicar, para disfrutar. Trata de hacer actividades en esta época de invierno donde puedas disfrutar con las personas que quieres, como tal vez la decoración de la casa, ir a comprar regalos junto con familiares o amigos, la puesta del arbolito de Navidad, actividades sanas que no necesariamente se involucren tanto con la comida. Un punto súper importante y que de verdad va a ayudarte muchísimo en esa estabilidad mental es que te mantengas organizado. Se supone que estas fiestas son para disfrutar, para estar tranquilos, para sentir paz, armonía, etc. Y muchísimas personas es la época donde se encuentran más estresados que si compromisos, compras, etc. Entonces, una agenda para época navideña de verdad te va a servir muchísimo. Trata de aprovechar esos tiempos libres al máximo. Trata de organizar tu tiempo, organizar horarios, y créeme que vas a estar mucho más relajado y con mucho tiempo de anticipación antes de que sea Navidad vas a estar súper tranquilo. Otro truquito que les voy a dar, y que este realmente es muy bueno: ve al súper, haz el súper cuando estés lleno. Este truco es bastante bueno, la verdad, porque si te das cuenta y te pones a analizar, cuando vamos al súper y tenemos hambre, queremos llevarnos todo. Entonces muchas veces tomamos cosas que son altamente calóricas o que no son tan buenas para nuestro cuerpo, o incluso podemos ahorrarnos muchísimo dinero porque no compramos cosas que no necesitamos. Cuando vas al súper y estás lleno, de verdad simplemente agarras lo básico. Entonces ese es un muy buen truco para no llevar a casa cosas extras o comida chatarra que realmente no necesitamos. Ya saben, como siempre, mi cotidiano consejo: cuidado con el estrés. En estas fechas, como les decía anteriormente, muchísimas personas tienden a estresarse muchísimo por muchísimas cosas, que si la planeación de Navidad, que si los platillos, que si los regalos, que si no he comprado ningún regalo, que si no tengo dinero para comprar los regalos. En esta época de verdad es cuando más debemos de disfrutar. Creo que es una época donde hay más armonía, donde hay más amor, donde fluye positividad. Entonces no te desgastes tal vez por cosas pequeñas. Si no tienes dinero para comprar regalos, no compres regalos. Puedes hacer tal vez una cartita, algún detalle que tú hagas, y eso créeme que la persona lo va a valorar muchísimo más. Si no tienes tiempo y todo lo dejas al último, como te dije, te recomiendo que hagas una agenda, que organices bien tus tiempos y que compres, y vas a comprar regalos, con mucha anterioridad para que después no estés a las prisas, y aparte las tiendas se llenan horrible y es todo un caos los últimos días para la fecha de Navidad. Así que trata de mantenerte positivo, trata de no estresarte tanto. De verdad, una buena organización puede ayudarte muchísimo. Y por último, tengo un punto que considero el más importante. En esta época como de armonía, de paz, de amor, creo que es la época perfecta para demostrar tus sentimientos, para decir qué piensas, para decir qué sientes. Muchísimas personas nos reprimimos demasiado y no decimos lo que queremos o lo que sentimos. Entonces, esta época la considero perfecta como para expresarte. Y créeme que cuando digas lo que sientas, cuando te expreses, cuando demuestres tu amor, te vas a sentir muchísimo mejor, vas a sentir súper bien emocionalmente. Así que aprovecha esta época para decir todo lo que quieres, todo lo que sientes. Disfruta mucho a tus amigos, a tus seres queridos. Así que creo que estos son todos los puntos. Recuerda que esta época se trata de disfrutar muchísimo. Así que yo espero que te hayan gustado estos puntos, que te puedan servir de algo. Si no quieres como tirar todo tu trabajo de todo el año en el lapso de un mes aproximado. Así que yo espero que estén muy bien, disfruten mucho sus fiestas, sean muy muy felices. Ya saben que yo los quiero muchísimo, de verdad, muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.